Con mechas encendidas, residentes en el municipio de Tenares se lanzaron a las calles para exigir múltiples demandas. Dirigentes comunitarios afirman se unirán al llamado a huelga regional. Esta mechonada, tú sabes que Tenares Lucha está apoyando a la comunidad de Arroyo Seco por motivo de que las autoridades se han burlado de la comunidad de Arroyo Seco. Yo quisiera que tú veas lo que está pasando en Arroyo Seco. Unos baisones de tierra que tienen más de 3 meses baisados, se lo baisaron como una cosa a propósito. Cuando se mata un motorista, entonces van y la quitan. Estos vagamundos, rastreros, políticos baratos. Muy bien. Tú sabes lo que es hacerle un daño así a una comunidad como Arroyo Seco. Y apartaron todos los residenciales privados y a los campos no van. Y estoy reclamando también por mi comunidad de Los Pomos y Paso Hondo, que no han hecho fuego a nosotros. Y nosotros, esto es el comienzo. Detrás de esto vienen muchas luchas más. Vamos a apoyar las 14 provincias que están en huelga para un llamado por 24 horas. Tenares será unido con todos los campos. ¿Tenares se va a unir al llamado a huelga? Claro que sí, hacemos llamado de día ahora. Tenares lucha en la calle. Sí. Dígame, Canete. Canete, nosotros estamos apoyando todo lo que tiene que ver los sectores populares. La actual gestión fracasó, aunque hagan obra de magia, porque se voltearon contra los sectores populares y mintieron una y otra vez, de manera descabellada, porque el pueblo ha entendido y va a entender de que no es posible que los recursos del Estado que llegan a un municipio sean entregados solo a los sectores donde la economía brinda mayor lujo. La Constitución de la República dice claramente que deben ser devueltos en bienes y servicios los impuestos que pagamos todos. Y los impuestos que se pagan en Tenares no los pagan solo los ricos, los paga todo el mundo. Y por lo tanto, la distribución del asfalto debe ser equitativa. Y no solo donde están satisfaciendo caprichos de cuadros de dirigentes políticos de los que están en el poder. Recorrieron diversas calles con pancartas y consignas para llamar la atención de las autoridades. NTN, Arismendi la Antigua.